decirle a mi mamá que voy a volver con mi marido otra vez. Ay, no, y hoy me va a regañar toda. Porque ya por cuarta vez ya. Ay, no, bueno, pero ella tiene que entender también. Además que él ya me dijo que va a cambiar, que ya no va a ser el mismo, que hoy sí de verdad va a cambiar. Bueno, pero ay, mi hermana también le va a estar metiendo ahí cosas, diciéndole que ay, que está tan mal, que déjela, ya me lo imagino. Siempre ella anda ahí metiendo su paleta. Ya le va a llegar su turno a ella también. Ay, no, pero yo siento que mi mamá me va a regañar. Bueno, que la regañada es de un ratito. Igual. Todos modos. Ay, no. Le tengo que decir, porque si solo me voy así, ya después, ya ni me va a querer ver aquí. Mamita. ¿Qué está haciendo, pues, pollito? Sí, ¿le ayudo? ¿Me lo muevo? ¿Qué se había hecho, pues? Ahí estaba. No, yo dije, a ver, ¿qué se me ha hecho, mijita? Que quería que me ayudara a picar los tomates para... Ay, ¿y por qué no me habló, pues, mamá? Pero es que, mire, usted hace bien rica la comida. Hoy se iba a comer, ¿verdad? Porque todos estos días hay de rogarla que coma y... Pues viendo ese pollito que... viendo ese pollito que usted ha hecho, mire, qué rico. Es que lo está cocinando mi hermana. Y entonces, hoy sí coma, ya que le pase eso, que... Sí, pero mire, yo le quería decir algo. ¿Qué? ¿Se va a comer una cuanta tortilla? Sí, también, pero aparte de eso, ¿y qué? Es que fíjense que... Pues sí, el hombre me llamó y... Ay, ¿para qué le anda contestando usted, pues? No, es que mira, él me dijo que dice que hoy sí va a cambiar, que pues sí, ya no va a ser el mismo, pues quiere que me vaya otra vez con él. ¿Y cuántas veces no le ha prometido cambiar, hija? ¿Cuántas? Y siempre la misma historia. 3, 4 con este. Uh-huh. Y va en la quinta, la sexta, y así va a estar, que lleva los tanates, que se viene, que no, lo... No, porque él ya me dijo que ya no, y hija, si lo vuelve a hacer, pues hoy sí, ya no, ya no. Sea boba, hija, ya vio que ese hombre no cambia, ese no cambia ni aunque vuelva a nacer, ese hombre va a ser la misma historia. Sea bruta, hombre, usted como que no vaya a otro marido. Pues sí, pero es que yo lo quiero a él y tan reboba, yo no sé qué me le ha dado ese hombre a usted, que no se lo puede sacar ni del corazón. Tanto muchacho bonito que hay, sin vicios, sin nada, pues, y buenos hombres para echar dieta. Y solo ese segundo. Entienda, hija, por favor. ¿Qué se saca que está con ese hombre, pues? ¿Qué, mamá? Y otra vez la Fátima con el mismo cuento ese, mamá. ¡Qué barbaridad! Esta bicha a saber cuándo va a vivar. Mire, tres veces la hemos ido a traer allá chillando que el marido no la quiere, que le pega, que no le da comida. Aquí le hemos comprado chancletas y ropa. Yo ¿y qué no sé qué más quiere, hija, yo no. Pero mira, ahí déjela. Ya se quebró la jeta 3 veces y quiere ir a la cuarta vez. Dicen que la tercera es la vencida y ya estaba con la cuarta. No, oye, no, que le ha prometido cambiar. Ay, ustedes que no me entienden. Y vos vas a tener tu marido y ya vas a ver que la misma historia te va a pasar. Ojalá que no, fíjate, yo por eso no me acompaño, porque yo no quiero hablar. Ya veo cómo te va vos contigo. Ay, ya no discutan, pero vos sigue. Si usted se llega a ir con ese hombre otra vez, es porque debiera... Nadie va a ir a buscar rebota de mula, ¿usted qué no tiene? No, si de mula ya tiene... ¡Ay, ustedes, puchica! Ay, yo no sé qué piensa esta bicha, mamá. Ay, va a ver qué más quiere. Mire, usted hasta en los calzones casi le lava, ay, que pues la comida sí, en la jeta. Por tiempo, por tal de que ella no se vaya y ya piense en otro futuro, pues, pero... Peor está ese hombre que... Pero ni nada poniendo de caer muerto tiene, solo en el vicio, piensa. Que algo que ya le ha hecho, pero alguien va de mula cada rato detrás de él. Chica, yo ya no sé qué hacer. Ay, que mi mamá me dice que otra vez voy a ir a dar con la cara, que mi hermana ya anda otra vez con lo mismo. Ay, no, que con ella, ellas no me entienden a mí, pero mi hermana va a llegar a tener su hombre también. Ay, no. Bueno, pero yo igual me voy a ir con él otra vez porque él ya me dijo que va a cambiar y... Bueno, espero que así sea, porque ella me dijo así 3 veces y nunca cambia.
Bueno, pero igual, como decía mi abuelito, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Así que yo me voy a ir de nuevo con él. Voy a echar una de mis ropitas ahí, porque en la tarde me voy con mi amorcito otra vez. Yo sé que él va a cambiar, hoy sí va a cambiar. Ya me prometió él. Bueno, ¿y vos? ¿Ya lo decidiste? Pues sí. Ah, ¿de veras te vas a ir? Pues sí, mamá, como ustedes no me apoyan ni nada, ni hay, no se preocupen. No me apoyan, dice, no me apoyan. ¿Qué más querés, hija? ¿Qué más querés vos? Imagínate aquí, uno si te consiente como que fueras la niña de esta casa, pues. Es que vos sí te pasas de bruta, hermana. Ay, vos callate. De verdad que a mí me convence. Imagínate, mi mamá está haciendo el almuerzo y vos ahí dándole cólera. No haya que hacer con usted, pero que usted de veras como en que la gana de marido es perra, por Dios. Pero mire, una cosa le voy a decir. Si se va a ir, pues es mejor cuando ese hombre se la vuelva a hacer, porque estoy seguro que se la volverá a hacer. No vaya a estar ahí con el teléfono llamando y vos no lo vas a contestar. Yo ya le dije, yo no voy a ir. Oiga. Ay, que vea cómo madrejarse. Ay, yo ni le voy a pedir ayuda a usted, hoy solo ojalá, criticándolo a uno. Es que además que todos merecemos una segunda oportunidad. Ay, segunda, dice segunda. Ay, pues sí, ya van cuatro, pero igual. Cuatro oportunidades y ninguna te ha demostrado que te quiere, siempre anda con otras mujeres. Y vos a ver qué pensás en la cabeza, que te has miado con el calzoncillo que te dio una jeta. Tanto hombre soltero hay bueno para trabajar y usted clavada con... Ay, bueno, pero la cosa es que yo ya me voy. Vaya, pues no me vaya a venir ahí chillando porque yo ya no voy a hacer con usted. Puchita, mamá, ay, déjela, hija, ay, déjela. Mira, salambre, me dio solo porque la niña Juanita debe tener las tortillas. Ay, mamá, ya voy a venir. No me voy a poner a llorar. No, hija. Ay, esta cochinada ya se acabó. Ay, ya. Ay, ¿por qué no dura más la botellita? Tener que comprar otra. Ay. Y vos los callados otra vez. Cállate, Fátima. ¿Vos qué venís a hacer aquí? ¿Cómo que qué vengo a hacer aquí? Vos me dijiste que viniera. ¿Qué? ¿Yo qué? Que vos me dijiste que me viniera otra vez. Vos estás loca, a ver quién te ha llamado. Yo no me acuerdo si te nada. Oh. No, vos me dijiste que me viniera, que me llamaste ahí diciéndome un montón de cosas, que me extrañaba, que me viniera otra vez con vos. Está loca, yo quizás vos andaba, yo no me acuerdo nada. Además que yo ya tengo otra mujer. ¿El qué? Ya tengo otra mujer. Pero es que vos me dijiste que me viniera con vos otra vez. Mira, iba a estar peleando con mi mamá y mi hermana por vos. Mira, y mira vos con lo que me saliste. ¿A quién te manda con eso? Pues yo ya tengo otra mujer y ya no te quiero a vos. Mira, ¿sabes qué? Ya me caíste mal, fíjate. Me caíste mal. Mira, yo ahí peleando con mi mamá por vos y vos... Ay, ¿sabes qué? Me voy y ya ni caso te voy a hacer yo a vos. Está bueno, andate, yo no te quiero. Vos lo que se andaba yo, ay, ya me acabo mi botellita. Ya no me anotó que ya la van. Ah, verdad, mamá, que ya no salió en la radio y como sí, yo no me acordaba de la otra. ¡Mamá! Mira, ahí viene esta bicha bruta, mire, ve. ¡Mamá! ¿Y qué pasó? Ay, ¿viste que te dije? Ay, hija, ¿y hoy qué pasó? No, que iba a cambiar, no, que le había ofrecido que a la luna y la sí, estrella. Sí, otra vez salió con lo mismo, diciéndome que ni se acuerda que me llamó. Es que haga la que se lleve sus cosas y que vaya de regreso, mamá. Ya, a que aprenda viva. No sea mala. Sáquele, ahí ha dejado todavía un par de zapatos, sáquelo, que se vaya a buscarlo, que se vaya a dormir debajo de aquel. No, hermanita, perdóname. Mira, vení, por favor, perdóname. No, a mí no me da mi corazón para hacer eso. Es que mamá, eso. Mamá, esa bicha por favor, sí es bruta. Perdóname, mire, yo ya no le voy a hacer caso. Yo con ese hombre ya no vuelvo. Además que me dijo, mire, que ella tenía otra mujer. Con una condición. Me lo va a bloquear desde el teléfono y no me le va a contestar una llamada. Quítale el teléfono, mamá, que déjela incomunicada, que no vea, pero ni quiera un punto, nada abusada. Así como es de bruta, ya pues la va a volver a convencer. Entienda, hija, no, entienda, que ese hombre no le conviene. No, ya no, ya no. Ya, no, decía la vez pasada, después de llorando y él mira. Pues sí, otra pero vez. Que ella tiene otra mujer. Ah, en su cara se lo dijo. Pues sí. Se me dejan que jugadota. Yo fuera tu nana, ya te hubiera echado que te fuera para la calle. Ya, caí en usted. Ah, vaya, hija, vaya, acomodar tus cositas ahí en el cuarto y gracias, mamita.
Me seguro que está sin almuerzo, ¿viene? ¿Verdad? Sí. No me imaginaba yo. Boba, ¿eh? Ponerle una tortilla, hija. Ay, déjala que aguante hambre, por boba. No seas así, hija. Ponerle ahí, ponerle unas dos tortillas calentas, que coma.